Muy buenas simmers, soy GearUp y bienvenidos de nuevo al canal. Y nada, hoy vamos a hacer un vídeo breve, voy a intentar que sea lo más breve posible, explicando qué es Aerofly, qué nos ofrece, qué aviones tiene, cosas que no nos cuentan de Aerofly, los propios desarrolladores, cuánto vale Aerofly y un pequeño análisis de si es caro o no y por qué deberíais comprar Aerofly 2. Y bueno, empezamos un poquito explicando lo que es Aerofly. Aerofly 2, pues bueno, es la segunda entrega del simulador, ya había un Aerofly 1 y ahora pues tenemos el Aerofly 2 desde el año 2017 y es un simulador que bueno, está desarrollado en Alemania, un simulador de 64 bits y que tiene un rendimiento pues la verdad que excelente, pero también tiene varios puntos flojos y bueno, ahora nos vamos a centrar un poquito en los puntos fuertes y vamos a ver qué nos ofrece Aerofly FS2. Y bueno, Aerofly FS2 Flight Simulator es un simulador que funciona bajo Windows, Mac y dispositivos móviles, en Apple, iOS y Google Android, y bueno, tiene unos escenarios fotorreales, aunque con el simulador pelado solo disponemos de la costa oeste de Estados Unidos, eso es una pena. Y por otra parte, pues bueno, los propios desarrolladores lo califican como un simulador con unas físicas altamente realistas y bueno, eso es bastante discutible en cualquier simulador, pero si hablamos de físicas, dejando aparte la leyenda del realismo, pues tiene unas físicas pues que están a medio camino entre FSX y X-Plane. Otra de las cosas interesantes que ofrece es el tema de las gafas VR y el Track IR, que tiene un buen apoyo para estas plataformas y le añade pues una cierta inmersión, que la verdad es que eso siempre es un punto a su favor, y todo ello pues siempre con un buen rendimiento en fotogramas por segundo. ¿Qué aviones tiene Aerofly FS2? Pues bueno, Aerofly FS2 trae una buena variedad de aviones con sus cosillas como siempre. Y bueno, antes de seguir explicándote sobre el simulador Aerofly FS2, permíteme que te invite a suscribirte al canal. Aquí debajo tienes el botón de suscribirte y nada, ya sabes, todas las novedades, toda la información sobre simulación aérea aquí en Tierra. Suscríbete. Y bueno, lo que es la flota airliner, pues dispone de Airbus 320, Boeing 737-500, Boeing 747-400, Boeing 777. 2000 años más tarde. 300ER y el Dash 8 Q400, y aparte de todo esto, aunque no sé si englobarlo mucho en lo que es el airliner, tenemos el Learjet 45. Lo que es aviación general también queda bastante bien representada con los típicos Cessna 172, Beechcraft Baron, Beechcraft King Air C90, la Extra 300LX, Pitch S2B y la Booker Jungmeister. Y estos, bueno, estos últimos tres que he nombrado, pues bueno, están un poco en representación de lo que es el vuelo acrobático. Por otra parte, no hace mucho tiempo, pues Aerofly FS2 incorporó el primer helicóptero, en este caso el Robinson 22, que tiene una bastante buena crítica por parte de la comunidad. Y como no podían faltar, pues también tenemos aviones militares en AFS2, que tiene un amplio abanico de aviones, empezando desde los clásicos F4U Corsair al Lockheed P-38, el antiguo y mítico Sopwith Camel, y luego ya en lo que es la aviación más moderna, militar, pues tenemos el F-15, el F-18 y el entrenador, Aermaki MB-339. Y ya para finalizar, en lo que son los aviones que tiene Aerofly, pues bueno, tenemos lo que es la parte del vuelo a la vela, con una muy buena representación de lo que es el ASG-29 y el Swift S1, que son modelos que, bueno, si os gusta el vuelo a vela, pues ya sabéis cuáles son y los conocéis. Lo que no te cuentan de Aerofly FS2. Bueno, sin embargo, a pesar de que a priori es una muy buena opción para divertirse dentro de lo que ofrece la simulación aérea, hay algunas cosas que no nos cuentan o que nos cuentan a medias, así que vamos a verlo. En el punto 1, dinámica de vuelo avanzada, si bien es cierto que está por encima de Microsoft, de la saga de Microsoft, sin entrar ya en lo que sería el nuevo Flight Simulator 2020, pues nos venden un poquito la moto, pues la cosa realmente no es para tanto. Luego tenemos el punto número 2, nos venden que tenemos más de 300 aeropuertos, cosa que tampoco es cierto, pues porque para llegar a esa cifra tenemos que gastarnos unos 300 euros en add-ons, ¿vale? Aerofly no es un simulador global, sino que va por regiones, y a excepción de tres regiones, el resto son todas de pago, ¿vale? Tenemos Suiza, Nueva York, en fin, diferentes escenarios, y se nos van a unos 300 euros. El punto número 3, condiciones de vuelo personalizables. Pues bueno, es cierto también que podemos ajustar la cantidad de nubes, el tipo de nubes, los vientos, la turbulencia, pero si tenéis ganas de volar con algún tipo de precipitación, lluvia, nieve, etcétera, olvidaros, porque eso en Aerofly FS2 no existe. Y en el punto número 4, y que es uno de los más graves que yo creo que nos venden, es el de navegación avanzada, porque es cierto que en algunos puntos puede estar bastante bien, pero si queréis hacer una navegación RNAP, olvidaros, ¿vale? Porque le faltan muchísimas cosas y no hay posibilidad tampoco de actualizar a Irak.
Y hasta aquí lo que es el resumen de lo que yo considero que Aerofly 2 vende como puntos fuertes y que realmente pues son puntos flojos o casi nulos. ¿Cuánto vale Aerofly FS2? Pues ahora mismo, en mayo del 2020, el precio de Aerofly FS2, consultado hoy mismo, en PC para Steam, está en 60 euros. Redondeándolo un poco, son 59,95, pero bueno, 60 euros. Y 33 euros si sois usuarios de Mac. Cosa que veo ahí una diferencia muy bestia, pero bueno, en Mac lo estuve mirando y está por 33 euros. Y 6 euros si vais a utilizarlo en un móvil o una tablet con iOS, o sea, Apple, y 8,50 si vais a hacerlo con Android. ¿Es caro Aerofly FS2? Pues bueno, yo no considero que sea caro. Si sabéis sacarle el partido al simulador, porque tiene varias carencias en cuanto a navegación instrumental y carencias en cuanto a programación como juego, que la verdad es que puede hacer que lleguéis a no disfrutarlo, y que sí podáis disfrutarlo si ya tenéis un nivel medio avanzado en simuladores de vuelo, porque como os digo, con las carencias que tiene, pues bueno, siempre hay que hacer un poco de trampas, hay que trampear pues esas carencias, y como os digo, si sois recién iniciados, pues la verdad es que vais a tener más dolores de cabeza que otra cosa. ¿Por qué debería comprar Aerofly 2? Tiene varias cosas interesantes. La primera y más visible es que tiene una estabilidad sin precedentes, la verdad que va muy fino, y podéis llegar a volar a 60 fotogramas estables, ¿vale? Con, bueno, con VR, con lo que sea, ¿vale? La verdad que tiene un rendimiento muy bueno, y tiene Vulkan totalmente integrado, como X-Plane. Bueno, como X-Plane, pero cuando lo acaben algún día. Y luego ya para acabar, pues bueno, tenéis todo el abanico necesario para aprender sobre este hobby. Tenéis la Cerna 172, el Beechcraft Baron, el C90. Para ir avanzando hasta llegar ya pues a un avión más grande tipo 747 o 777, pues tenéis aviones para recorrer todo el camino si queréis hacerlo pues correctamente, como siempre os estoy invitando a hacer. Pero siempre hay que tener en cuenta pues las propias limitaciones del simulador, porque la curva de aprendizaje, como os he dicho antes, si sois novatos en la simulación va a ser caótica. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy. Y nada, como siempre, muchísimas gracias por el vídeo. Nos vemos en el siguiente, un saludo. Y hasta la próxima.